Para el pequeño y mediano productor, mucha gente se ha iniciado en la agropecuaria nacional de la mano de la oveja. Entonces, aparte aprendí también, me lo enseñó, no lo aprendí en facultad, lo aprendí manejando campo natural. Y yo me animo a decir que sin oveja no se puede manejar el campo natural. Cuando digo campo natural, es campo natural sin glifosato, sin herbicidas, sin cosas que no sean naturales. Es decir, yo he aprendido en lo personal que necesitamos de la oveja, y la prueba está que si uno camina hoy por nuestros campos, nuestras tierras, nuestro Uruguay agropecuario, uno puede rápidamente decir los campos que tienen una oveja o que no tienen ninguna oveja, solamente viendo las malezas que nos están inundando. Dicho esto, este introito solamente para que si te da lugar, y para los seguramente muchos ovejeros que nos están mirando, unas palabritas con respecto a esa gran amiga. Gracias, Nacho, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Realmente es un gran placer y gusto estar participando de este encuentro, de este conversatorio, por quienes nos invitan, pero también por quienes están en la mesa, que son grandes amigos y grandes constructores del país agropecuario que tenemos. Así que es realmente un gran placer y gusto estar hoy acá. Cuando uno le toca hablar al final de estos excelentes expositores, medio como que va sacando todas las cosas que tenía pensado decir. Así que yo lo que voy a tratar es de organizar algunos de los conceptos que estuvieron muy bien transmitidos por mis antecesores, y lo voy a tratar de organizar en alguna línea. A ver, estamos hablando de agregar valor, o sea, de producir más. Y yo... siempre me han confundido bastante las teorías de cómo se agrega valor y demás, y yo las separo muy simplemente como en tres grandes escalones. El agregar valor primero es por cantidad, o sea, el Uruguay puede en el sector agropecuario, en la gran mayoría de los rubros, producir más. Quizás tendríamos que sacar de esa lista a los arroceros que sistemáticamente un año y otro también siempre se ubican en el podio de producción física por hectárea, pero en la ganadería claramente es una agenda a construir en ese aumento de producción. Entonces, primer escalón, cantidad. El segundo escalón es agregado de valor. Y acá, normalmente, cuando uno habla de agregado de valor y en el público quizás más alejado del sector, uno entiende que agregar valor es cortar, achicar, transformar. Y creo que no hay nada más alejado del concepto de agregar valor para el sector agropecuario que eso. Que eso es agregar valor, pero nuestro gran desafío de agregar valor, como bien dijo Fabio, es empaquetar conceptos. O sea, nosotros vamos a agregar valor porque vamos a contar una historia atrás de lo que vendemos. Vamos a contar una forma de producir. Vamos a contar un certificado que lo producimos de una manera que el mundo lo quiere consumir. Entonces, segundo escalón. El primer escalón es cantidad. El segundo escalón es agregado de valor. Y el tercer escalón es la venta del sistema, es la venta del saber hacer. Es la venta de cómo el Uruguay es el país agropecuario en donde la ganadería es el buque insignia. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Y eso de alguna manera, que creo que todavía no está del todo diseñada, el Uruguay debería venderlo. ¿O acaso creemos de que la trazabilidad no se va a desarrollar en otro país? Y que no nos van a llevar los técnicos de acá para vender la trazabilidad. Claro que sí. Entonces, el agregado de valor, yo lo separo en esos tres escalones. Cantidad, contar una historia o incorporar un concepto, y el vender el sistema, el vender el saber hacer. Con este eje voy a hablar de algunos aspectos que están limitando o de algunas cosas que estamos haciendo para levantar esas limitantes en este proceso de agregado de valor. El primero es la cantidad. Yo creo que, digamos, todos coincidimos acá de que la ganadería en términos generales tenemos un potencial que todavía no está explorado. Fabio mencionaba las cifras del 70, 80 kilos de carne que hoy puede producir el país en términos promediales. Hay muchas tecnologías que lo pueden llevar a 100 kilos y con algunas otras llegar a 134, mejorando muchísimos indicadores, obviamente económicos, pero ambientales también. Entonces, ahí tenemos una agenda que no la tenemos desarrollada, o sea, no la tenemos cristalizada. ¿Y por qué no la tenemos cristalizada? Y para mí el Uruguay, y en la ganadería sobre todo, se vive el síndrome EPP, que es el equilibrio perfecto perverso. O sea, el Uruguay produce 2.700.000, 800.000 terneros, o sea, promedialmente, faenamos 2.200, 2.300, se mueren y se comen en el Uruguay 300.000 animales y se exportan otros 300.000. Eso da un equilibrio perfecto, en donde se desalinea alguna de estas variables, empiezan a suceder algunos alertas. Por todos es conocido, cuando logramos exportar 400.000 terneros en pie, bueno, sucedieron una serie de alertas que la hemos discutido y procesado en este tiempo. Entonces, ese EPP, ese equilibrio perfecto perverso, tenemos que quebrarlo, tenemos que superarlo de alguna manera. Y uno de los factores que más está afectando o que está incidiendo es el acceso a mercados, y que fue profundamente abordado en la instancia de Procarnes. Y el acceso a mercados tiene dos patas. La pata sanitaria, en donde estamos bien, pero los demás nos han igualado, por lo tanto ha dejado de ser una ventaja competitiva. Y por el otro lado, el componente arancelario, que también fue puesto acá. El componente arancelario, Uruguay paga en la carne $205 millones de aranceles, pero sobre todo la estructura arancelaria, o sea, el hecho de que nosotros podamos salir con más carne y salir fuera de cuota, nos implica en Europa, con todas las consideraciones, casi 40%, en Estados Unidos 26%, China fijo 13%. Esa agenda de acceso a mercados es una agenda absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque marginalmente un kilo adicional nos cuesta mucho como cadena y complejo. Por lo tanto, para poder salir de ese EPP, de ese equilibrio perfecto perverso, tenemos que trabajar muchísimo en las alternativas de que podamos colocar mejor nuestra carne. Y no le pongo rótulo, la que sea, la que raye, la que podamos construir, la que se pueda construir en términos políticos, la que sea, pero la necesitamos, como claramente quedó establecido, para llegar a esos 3.000 millones que en ese encuentro de Procarne se puso arriba de la mesa. Entonces, primero, el acceso al mercado, no descuidando la pata sanitaria, en donde los demás países hoy están en igualdad de condiciones, y lo segundo, el acceso al mercado. La transferencia de tecnología, acá yo no voy a hablar de este tema, porque bueno, tenemos realmente instituciones al lado que ya lo referenciaron, pero sí destacar el rol de INIA en un proceso de llegada de tecnología a donde hay que llegar. El Uruguay tiene sistemas de información en donde podemos detectar en dónde tenemos los grandes espacios en donde no se está llegando con la tecnología. Bueno, ahí deberíamos orientar en forma inteligente los recursos para poder aterrizar con planes de transferencia agresivos a esos lugares. Y también planes de detectar las verdaderas restricciones o limitantes que están operando para que no se accedan a esas tecnologías. Entonces, para poder aumentar ese Q, tenemos que trabajar fuerte en ese proceso de transferencia de tecnología quirúrgicamente. Asociado al componente de agregado de valor o de venta de concepto, hay iniciativas, muchas, por bastantes, lideradas por distintas instituciones, en donde en un plazo de 10 días se presentaron varios proyectos que convergían en un objetivo, en que quieren determinar cuánto se produce en la ganadería sobre campo natural, qué resultado económico tienen y con qué calidad ambiental lo hacen, ¿sí? Y ahí hay instituciones trabajando como INIA, como el Plan, Facultad de Ciencia, Facultad de Agronomía, el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros acá queremos que la mesa de campo natural sea el punto de encuentro de todas esas iniciativas. Nosotros tenemos que, en estas iniciativas, lo peor que nos puede pasar es generar mensajes con poca capacidad de amplificación y muy difusos. Tenemos que concentrar los mensajes en un ámbito, y entendemos que la mesa de campo natural, como ya está trabajando, es el ámbito para concentrar todos estos proyectos, no para sustituir la ejecución y la singularidad de los proyectos, no, porque claramente los diferentes proyectos persiguen fines específicos, pero sí para que ahí se construya ese espacio de observatorio de la producción de campo natural o de la producción ganadera del país, que nos permita darnos mensajes potentes a nosotros, al mundo y a nuestros compradores, de que producimos de la manera que ustedes quieran. Entonces, ya se inició una etapa de coordinación muy fuerte de todos estos proyectos. La última sesión de la Mesa de Campo Natural fueron presentados, yo no recuerdo el número, pero más de 13, 14 proyectos que están en esta línea. Estamos avanzando en un proceso de coordinación muy fuerte de estos proyectos. Ya insisto, no para sustituir la singularidad de cada uno, pero sí para que exista ese espacio de encuentro y de consolidación de los mensajes. Y la Mesa de Campo Natural tiene un rol más que preponderante. Y eso nos va a permitir darle contenido a ese mensaje ambiental. O sea, nosotros tenemos que salir de declararnos buenos en la producción de carne, que producimos bien, a decir, los datos son esto. Termina siendo esto no un tema de opinión, sino un tema de datos. Y tenemos que ser muy rigurosos en ese sentido. Por eso es necesaria la coordinación, porque lo peor que nos puede pasar en un marco que todos sabemos que es restrictivo en tema de recursos es que no coordinemos. La única manera de potenciar los recursos que tenemos es coordinando. Entonces, para ese componente asociado al concepto, asociado a vender ese agregado de valor, estamos trabajando fuerte en la coordinación en el marco de la Mesa de Campo Natural. También se habló de un desafío cultural, y ese, creo que fuiste tú, Diego, que lo mencionaste. Y yo creo que es cierto. Lo primero es que me parece que está bueno que en la ley de presupuesto se pusiera arriba de la mesa el hecho de reivindicar el uso de carne para lo que es carne. Y el mundo no levantó la noticia de que estamos ahorrando en el presupuesto, sino que lo que levantó fue ese artículo del presupuesto, ¿no? Y creo que es muy inteligente haberlo hecho, porque tenemos que generar una cultura nacional en torno a la carne, en serio. Y me parece que trabajar en la pata cultural es también eso. También se habló de tener licencia para operar. O sea, ya no basta con cumplir la ley. O sea, los sistemas, los productores agropecuarios, todo lo que estamos vinculados a la producción, tenemos que cumplir la ley, pero eso no va a bastar, no va a ser suficiente. Vamos a tener que construir las licencias sociales para operar, y eso nos va a exigir mucha más interacción que la que tenemos, mucho más demostrar las cosas que las hacemos de una manera correcta. Nos va a exigir más trabajo, y no decir esto sería desconocer lo que se nos viene en torno a producir teniendo licencias sociales. Y esa es una realidad. Y lo otro que contribuye a ese cambio cultural y vuelvo a un tema que mencioné anteriormente, son los propios sistemas de información. A ver, cuando tú hablabas de una mirada sistémica de toda la ganadería y la necesidad de esa mirada sistémica para poder alinear los objetivos, es no desaprovechar los formidables sistemas de información que tenemos. Tenemos sistemas de información que pueden vincular lo que sucede en la planta de faena con las cosas que hacemos en el campo, y no estamos usando esa información. Hoy en INAC se está terminando un trabajo en donde se está calculando la producción de carne a nivel de predios individuales de todo el país. ¿Qué país del mundo puede hacer eso? Eso se hizo con un proceso de integración de información de INAC, las pantallas, la faena, el uso del suelo, DICOSE, y se está haciendo un trabajo que nos puede permitir calcular todo ese componente ambiental que tú, Fabio, hablabas a una escala micro. El Uruguay tiene que conectar. No nos podemos dar el lujo de seguir trabajando desconectado en un sector como el agropecuario y la ganadería como su buque insignia. Esa es una necesidad que va a ser determinante para el logro de resultados más grande. Entonces, termino un poco con que los desafíos están planteados. Tenemos una agenda que estamos trabajando para poder levantar algunos de estos desafíos. No es solo nosotros y desde el sector agropecuario que lo podemos resolver. Acá a la mesa tiene que estar Relaciones Exteriores, tiene que estar Ministerio de Medio Ambiente, tiene que estar Ministerio de Trabajo, tiene que estar todos los actores que participan de alguna u otra manera en la construcción estructural de competitividad, y este gobierno tiene un compromiso para que eso suceda. Muchas gracias. Gracias, Nacho, gracias, subsecretario. La verdad que si hubiésemos guionado esta conferencia y la intervención de quienes estamos moderando de alguna manera, no hubiese salido tan perfecto. Mientras yo los escuchaba, recordaba el concepto que manejó en el cierre de la anterior conferencia sobre la cadena cárnica el doctor Pablo Caputi de INAC. Él hablaba de la integración de las cadenas productivas del agro y hablaba de que la ganadería debe estar integrada con la agricultura, que la ganadería debe estar integrada también con la forestación y todas en equilibrio, sobre todo ambiental, porque es otro de los atributos que solicita el consumidor final cada vez con más nitidez, ¿verdad? Y yo quiero conjuntar en una pregunta para que sea respondida por los dos representantes de las dos sociedades de criadores de los bovinos del Uruguay, de las dos principales razas de bovinos del Uruguay. También Fabio en su exposición hablaba de algún modo de integralidad o de integrar todas las cadenas productivas. Es decir, el ambiente al servicio de la producción y la producción también al servicio del ambiente. ¿Se logra eso a través de los criadores ganaderos? La pregunta es para los dos, para que la respondan brevemente, y creo que Juan también tiene una pregunta para las dos sociedades. Empezamos por Diego. Adelante, Diego. Yo creo, Jorge, que sin duda de parte de los criadores tenemos que participar en esa integración productiva. Por eso comentaba al principio que creo que tenemos que desde nuestro lugar un desafío cultural de ya no mirar solo la rentabilidad interna de nuestra empresa y nuestros indicadores físicos, que por supuesto son muy importantes, sino empezar a asimilar todos estos conceptos que se manejaron acá en la mesa. El Uruguay tiene una cantidad de técnicos realmente muy destacados, instituciones muy buenas, que hacen un trabajo realmente muy bueno. Recién Fabio hacía una mención a una cantidad de datos, Felipe también, Nacho también, que muestran todo el conocimiento que hay. Como decía Nacho, los desafíos están planteados. Ahora tenemos un desafío muy importante, que es ver cómo nos integramos y cómo nos alineamos. Y ahí la definición de un plan estratégico va a ser clave, porque vamos a tener que poner incentivos en algunos lugares, vamos a tener que capacitar en otros lugares, vamos a tener que trabajar sobre eso. Y creo que también ahí se nos plantea otro desafío que no se mencionó, pero creo que a mí en lo personal me parece que tenemos que empezar a definir, es quién va a ejercer el liderazgo de toda esta integración. Porque tenemos muchas instituciones, muy competentes cada una en lo que hace, pero vamos a precisar que alguien lidere este proceso. Porque de alguna manera se va a tener que bajar esa línea estratégica a todos los integrantes de la cadena. Porque, como decimos, estamos todos interrelacionados. Ya no basta solo mirar mi chacra, ya no basta solo mirar mi empresa. Si yo hago algo mal, con la información y con esa integridad que tenemos que tener como marca país, capaz que termino dañando la marca de mi país, haciendo, equivocándome en hacer algo fuera de la estrategia. Entonces, creo que llegamos a un momento delicado donde realmente tenemos que poner arriba de la mesa de que tenemos que estar alineados de verdad, porque se nos jugamos todo, y además para evitar que el Uruguay entre en contradicciones estratégicas, porque de repente si no nos vamos a empezar a quedar en discusiones que nos distraen, nuestros competidores avanzan y nos pueden llevar a lugares donde nos pueda costar caro volver a reencauzar la marca país. Así que creo que sin duda el camino de estar alineados, de tratar de que todas las competencias de estas instituciones que son muy importantes, de todos los técnicos que son muy buenos, que alguien lidere este proceso y que nos baje en lineamientos estratégicos con incentivos y con una buena comunicación para que estemos todos alineados atrás de la misma idea y de la misma marca país, porque también la marca la cuidamos entre todos y somos todos responsables. Bien, muchas gracias, Diego. Felipe, sobre la misma línea que venía hablando el doctor. Nosotros creo que una fortaleza que tenemos es el perfil del productor rural, ¿no? Yo he hecho viajes a Estados Unidos recorriendo establecimientos agropecuarios y cuando llegábamos a un establecimiento nos preguntaban, che, ¿qué viste en el otro? Como que no se visitan entre ellos. Nosotros somos productores de porteras abiertas, organizamos jornadas, el INIA organiza una jornada y llena. Yo he ido a charlas del INIA en Tacuarembó y bueno, y a veces llenan el salón, quedan afuera. Me acuerdo una jornada de bienestar animal que hicieron hace un par de años, fue un éxito bárbaro. Después fuimos a la rural de Tacuarembó, no daba abasto el local. O sea, hay un compromiso y hay una interacción entre todos. O sea, yo como productor rural, cuando hay una jornada, me intereso, participo, lo que son las giras de las sociedades, vamos, nos mostramos, compartimos conocimiento y no somos celosos de guardárnoslos para adentro. O sea, desde el punto de vista como productor creo que tenemos ese punto positivo. Y desde el punto de vista de la sociedad, nosotros somos un granito de arena en esto, ¿no? Nosotros tenemos una institución madre que es la rural, con la que estamos permanentemente en contacto. Las líneas de investigaciones siempre es liderada por INIA y viendo cómo podemos ayudar, ¿no? Siguiendo el rumbo que nos proponen con el ministerio. Bueno, también afortunadamente muy buen diálogo, es una alegría ver cómo han venido autoridades del gobierno prácticamente todos los días. Ayer acá tenemos del ministerio, ayer delegado que pasó por nuestro TAN. O sea, hay una interacción que la tenemos que aprovechar y bueno, y cada uno de su lugar. Nosotros como sociedad lo que tenemos es buena llegada, podemos facilitar en esa comunicación y en esas líneas que el Ministerio y el INIA y la Rural propongan, ¿no? Creo que tenemos ese beneficio, esa llegada fácil, rápida y de grupo de productores, así que creemos que esa integración es fundamental y damos todo nuestro apoyo. Gracias, Felipe. Con el permiso del subsecretario y de Fabio, yo le voy a pasar al ingeniero Juan Irigoyen, que también tiene una breve pregunta común para las dos sociedades. Juan. La pregunta es bien sencilla de hacer, no sé si de llevar a cabo después. Porque ante este mundo tan desafiante que hemos escuchado en este panel, que nos está esperando y ya hoy es realidad y se va a complejizar cada vez más, ¿cómo hace la genética nacional para mantenerse a tono con las demandas de esos mercados tan exigentes y de esos consumidores, tan exigentes, para acompañar toda esta movida y poder llegar al consumidor con todo lo que se habló acá, con el discurso, con lo sanitario, etcétera, etcétera, pero también con la genética, que es la base, en definitiva, de todo lo que estamos hablando. Felipe, arranco yo esta vez. Bueno, sí, la genética creo que juega un rol muy importante en todo esto, ¿no? Desde la parte de la industria, cuando nos dicen, mira, nosotros precisamos cortes de determinado tamaño, el mercado exige que la colita de cuadril pese tanto, que el lomo pese tanto, que esté tan largo, bueno, eso se logra un poco por genética y, bueno, alimentación, por supuesto, ¿no? Cuando proponen bajar la edad de faena, bueno, la genética también juega un rol importante en poder tener animales pronto para faena a edades más tempranas, en aumentar la cantidad de terneros, ya sea por vacas más eficientes o tratando de minimizar esos problemas que a veces tenemos entre el entore y el destete, ¿no? Está el entore y el diagnóstico, bueno, pero para llegar al destete también la genética también puede ayudar a que nazca ese ternero de una manera fácil. Son partos a campo natural, en extensiones que no podemos estar arriba, bueno, que la vaca para fácil, bueno, por genética vamos ahí a ese ternero que destetamos con buen quilaje, con buena, la vaca fue una buena madre, lo crió bien, el ternero era fuerte, se crió bien, se destetó, bueno, y va a estar fuerte para pasar su primer invierno, algo fundamental en poder llegar a bajar la de faena. Así que de la sociedad sabemos ese compromiso que quiere asumir el país, sabemos que nosotros vamos a marcar lineamientos y, como decía hoy, ¿no? Hoy, la semana que viene, las sociedades van a estar marcando un rumbo en el tipo de animal que va a contribuir a toda esta cadena. Diego, te tocó otra vez. Bueno, comparto mucho de los conceptos que comentó Felipe. Creo que la genética es una herramienta fundamental para mejorar la calidad del producto, y creo que a medida que las herramientas de selección genética van avanzando, también nos van permitiendo ser cada vez más precisos en ese mejoramiento, cada vez poder mejorar puntualmente algunas características, cada vez con mayor precisión, y seguramente ese camino siga y cada vez sea más preciso. Y creo que la genética no solo nos permite mejorar la productividad y eso que nos mejore el rendimiento económico de la empresa, sino que también la tenemos que aprovechar para darle una mayor calidad al producto, y creo que siempre dentro de un contexto de equilibrio, ¿no? Porque también tenemos demandas que tenemos que equilibrarlas con hacer sostenible la producción interna del establecimiento, porque también ir a determinados, cumplir con determinadas exigencias genéticas también nos lleva a producir determinado tipo de animal, y todo eso lo tenemos que hacer en un equilibrio con los recursos que tenemos dentro del establecimiento, que, bueno, que es fundamental para poder mantener la rentabilidad del negocio. Entonces creo que tomar a la herramienta, sí, para mejorar el producto, tener claro que necesariamente tiene que haber un equilibrio en esa demanda que nos dé la industria, que tiene que ser bien recibida, y, como decía Nacho, tenemos que aprovechar esa información que hay para seguir mejorando, y bueno, en ese camino no tengo duda que es fundamental, y que las dos razas que estamos hoy acá presentes tenemos para hacer un aporte importante. Muchas gracias. Vuelvo al ingeniero Montossi. Él hablaba de vendedores de concepto, que somos vendedores de conceptos o de concepto. El consumidor mundial, el consumidor final, tanto en Uruguay como en el mundo, ¿está preparado para comprar concepto? Y también, ¿cómo se explica a través del concepto el resto de los atributos de nuestras carnes, que son fundamentales para colocarlas y para que sean bienvenidas a través del paladar de quienes nos consumen? Bien, recién el ingeniero Buffa habló de empaquetar un concepto, ¿no? Y voy a usar palabras de INAC, envasar conceptos, ¿tá? Y ahí va enganchado con una política que yo lo nombré, marketing y comunicación. Está claro que es carísimo, ¿no? Ahora Yo he estado en varios foros, ¿no? Y estoy convencido, de hecho hay acciones en ese sentido, de posicionar las carnes rojas en un lugar de privilegio como proveedor de proteínas de alto valor. Y, o sea, tiene que haber una estrategia global, tiene que haber una estrategia regional, pero diferenciándose siempre, ¿tá? Tenemos que tener elementos porque los desafíos y los otros jugadores son muy importantes, ¿tá? Pero me parece que la línea que lleva el país, que lleva el gobierno y que lleva en particular INAC, va en el camino que uno ve, y cuando va a Irlanda, cuando va a Nueva Zelanda, cuando va a Australia, ¿no? Competidores directos, pero como tratan de hacerlo, están apelando a la emoción, están apelando a la sensibilidad y poder llegar claramente a entrarle a esas percepciones que normalmente son percepciones, pero no están realmente basadas en algo objetivo, en un conocimiento sólido. Por eso es tan importante tener conocimiento sólido, porque son distintas capas. La primera capa es llegarle y sensibilizar al consumidor, pero la otra es cuando empiezan a jugar los otros actores y tratan de demostrar que atrás de ese concepto hay un espacio hueco en términos de la información que genera ese concepto, ¿tá? El valor nutricional, la salud humana, la inocuidad de ese producto, el cuidado del medio ambiente para generar ese producto, cómo cuidé los animales a través de esos productos. Entonces, puede haber grandes mentiras o puede haber grandes verdades. Lo importante es que Uruguay, y acuñando tu visión, cuando tiene un relato, lo tiene como país, ese es un poco lo que dijiste, Nacho, como país, y la institucionalidad atrás le da ese contenido, a ese relato, y puede tener cualquier actor, privado o público, el mismo relato con esa información que le cuida la espalda al país y al sector pecuario. Bien, muchas gracias. Antes de darle la responsabilidad al subsecretario de que cierre este foro, quiero volver a agradecer a las empresas que han hecho posible esto. Suplementos Torrevieja, Surco Seguros, Compañía Cibeles, Biorración y La Mañana. Pero también gracias a instituciones como el IICA, el INIA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos y la Sociedad de Productores Forestales, que están también detrás de la organización de todo esto. Nacho, perdón, señor subsecretario, el redondeo final para este foro que en lo personal ha más que colmado mis expectativas. Bueno, a ver, tenemos que hacer, y tenemos que hacer bajo un liderazgo y bajo una coordinación. No nos podemos permitir que los problemas de hoy, a ver, que volvamos a repetir dentro de un tiempo los mismos problemas que tenemos hoy. Tenemos que ser capaces de renovar nuestra agenda de problemas. Las empresas, las familias, los países avanzan cuando renuevan su agenda de problemas. Este tema, que es una aparente contradicción entre las oportunidades que nos ofrece el mundo para vender nuestros productos y nuestras limitantes para poder atenderlas, porque debe ser en el único negocio en donde si aparecen compradores para tenerlos en pie, nos empezamos a complicar. En cualquier otro negocio, que venga un parroquiano y te pida vino y otro que te pida whisky, mejor. En este negocio nosotros nos complicamos porque aparecen más trompos para nuestro producto. Entonces, tenemos que ser capaces de renovar nuestra agenda de problemas. Eso no lo vamos a hacer si no estamos coordinados, si no estamos liderados y si no estamos con una línea clara de hacia dónde vamos. Tenemos que, todas estas cosas que sabemos que las hacemos, tenemos que documentarlas, sistematizarlas y construir un relato potente. Estamos en el mundo en donde la construcción de los relatos es determinante. como contemos las cosas, va a determinar cuán bien o cuán mal nos vaya. Atrás tenemos que estar respaldados. Y creo que el Uruguay tiene un complejo institucional para tener el mejor respaldo posible. Así que en esa línea vamos. Muy bien, muchas gracias a los cuatro expositores. Quiero agradecer también en el final a la Asociación Rural del Uruguay por permitirnos tener este espacio que creemos que ha hecho, sin lugar a dudas, un formidable aporte al conocimiento y a la difusión de cuál es el concepto que tiene toda la cadena de valor de la ganadería. Nuestra próxima conferencia será sobre otra cadena de valor que mucho tiene que ver en el Uruguay, como es la agricultura. Será el próximo martes a través también de Charrúa TV, por TV Cable, será por también por internet a través de Vera TV. El agradecimiento también a La Mañana de la persona de Juan, que nos ha respaldado permanentemente en esta idea de hacer este ciclo de conferencias. Nosotros continuamos con la programación de Charrúa TV. En pocos días nada más vamos a estar reiterando este ciclo de conferencias para que tenga mayor difusión el concepto, el contenido y bueno, todo lo que han dicho estos excelentes y otros expositores en este ciclo. Que pasen ustedes muy bien. Hasta cualquier momento.